El Espíritu Santo le enseñará toda la cosa y le recordará todo cuanto yo le he dicho, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le respondió, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando era joven tú mismo te ceñía la ropa e iba donde quería, pero cuando sea viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quiera. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El llamado del Señor en, segui en el seguimiento... Para Pedro, igual para todos los discípulos que van en pos de él, es un llamado que tiene que cruzar en el ámbito del amor. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, eh, eh, esté pendiente y pastorea mis ovejas. Las tres formas con las cuales Jesús anima a Pedro en su condición de discípulo que ama al Señor y que por eso lo ha dejado todo y le sigue. Por eso implica justamente el misterio de la cruz, el misterio de la entrega total, el misterio de la oblación de vida, del sacrificio que el Señor pide para poder seguirle. No es suficiente dejarlo todo, este, porque también un aventurero que sale de su casa lo deja todo, pero no lo deja por Cristo. No es dejarlo todo y seguir al Señor en el camino que lleva al Calvario y del Calvario al sepulcro y del sepulcro a la resurrección. Es el camino de la acción del Espíritu Santo que nos enseña entonces a descubrir que en todo acto que nosotros tenemos tiene que haber amor y el seguimiento del Señor es por amor. El servicio a las ovejas es por amor, el servicio a lo demás es por amor, el servicio a ti mismo que estás sirviendo a Dios y a lo demás es por amor. Es una actitud interna que el Señor le pide a Pedro y nos pide a todos nosotros en este caminar junto con Él hasta que Él vuelva. Porque, queridos hermanos, el amor es la esencia suprema de la única verdad que Dios tiene en sí mismo. Es la verdad de un Dios misericordioso, de un Dios lleno de providencia para con todos nosotros que viene a justificarnos en el pecado para redimirnos, pero ofreciendo nada más, y nada menos que su propio Hijo como Padre, para poder así enviar el Espíritu. El misterio pascual arropa el envío del Espíritu Santo. El misterio pascual arropa el servicio de Pedro. El Espíritu Santo arropa todo lo que es la condición de discípulo que lo deja todo y al mismo tiempo lo asume todo. Porque, queridos hermanos, apacentar a las ovejas y tener cuidado de las ovejas tiene un significado. Y Jesús se lo explica. Cuando era joven, tú mismo te ceñé la ropa y iba donde quería, pero cuando sea viejo, extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quiera. Es decir, servir al Señor a tiempo y destiempo, no solo donde nos parece gustoso y placentero y conveniente y cómodo, sino en todas las dificultades que se nos puedan estar poniendo en el camino y que para nosotros no son razones para interrumpir el seguimiento, sino para reforzarlo y fortalecerlo. Porque queridos hermanos, el morir en Cristo, con Cristo, por Cristo, implica también resucitar en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y eso es el signo indeleble de todo discípulo del Señor, que en su vida como laico, como matrimonio, como familia, como comunidad, como persona, está llamado a dar el testimonio del amor, entrega, del amor, sacrificio, del amor, oblación. Así como el Señor se lo pidió a Pedro, que lo negó tres veces, pero que recibió del Señor el poderlo reafirmar tres veces. Cuántas veces el Señor, por nuestros pecados y nuestras infidelidades, nos da la oportunidad de poderlo amar y así recompensar la falta anterior. Que el Señor nos ayude a vivir siempre con el Espíritu, nuestra entrega a Él. Amén.